Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también estamos transmitiendo a través de la página UNAM Campus Yucatán. Muchísimas gracias por permitirnos estarnos aquí. Hoy está con nosotros el maestro en ciencias, Isaac Chacón Gómez. Isaac, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Dene, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Él nos va a platicar sobre rehabilitación de servicios ecosistémicos marinos mediante dispositivos BioHot, pero antes de darle la palabra, me gustaría invitarlos a que nos siguieran a través de nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, la página web que apenas se renovó completamente. Los invitamos a que la visiten y nos comenten. Y si quieren recibir nuestros comentarios y avisos de las actividades, tanto del laboratorio como de otras cuestiones relacionadas con la resiliencia y los sistemas costeros, pueden meterse a nuestra página que es www.landresc.mx y decir que quieren agregarse a nuestro boletín y a partir de ahí ya les enviamos los anuncios. Bueno, como siempre, Isaac va a tener 40-45 minutos para hacer su exposición. A lo largo de todo este tiempo, ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat de cualquiera de las dos páginas que les acabo de mencionar y al final de la exposición de Isaac vamos a tener tiempo para resolver sus dudas. En dado caso de que quede pendiente alguna pregunta, se podrá resolver después. Les pegamos la respuesta por parte de Isaac Chacón directamente en el chat. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a presentar a Isaac. Él es maestro en ciencias. Realizó sus estudios en la Universidad Michoacana. Y tiene experiencia tanto académica y profesional en diversas áreas como la ictiología, las pesquerías continentales y la acuicultura. En los últimos años ha participado en el desarrollo de investigación marino-costera, biodiversidad marina, encallamientos de arrecifes de coral, restauración ecológica, monitoreo de caballito de mar, manejo de información de cenotes, visualización de datos y también ha participado activamente en ciencia ciudadana entre sus varios proyectos están los proyectos de la plataforma de iNaturalista. Actualmente colabora con Calambio y con el Grupo de Biodiversidad Marina de Yucatán. Isaac, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y en el momento que quieras podemos empezar con tu presentación. Gracias. Muy bien, Dene, muchísimas gracias y pues adelante. Como tal, el tema es rehabilitación de servicios ecosistémicos marinos mediante dispositivos BioHot. Como yo entiendo que en tu público hay ingenieros, hay una infinidad de profesiones, me voy a tomar la molestia de, con mucho gusto, vamos a dar aquí, tengo unos problemitas técnicos, no avanza. Ahí está. Un poco de principios y fundamentos básicos de lo que serían servicios ecosistémicos marinos, los impactos al ecosistema marino, rehabilitación de los sistemas, de los servicios ecosistémicos y finalmente entraríamos a ver lo que serían los dispositivos BioHot, cómo trabajan para rehabilitar los servicios ecosistémicos y la parte de concientización y sensibilización ambiental que se puede lograr gracias al uso de estos dispositivos. Vamos a empezar con lo que son los servicios ecosistémicos marinos, pero primero hay que definir qué es un ecosistema. El ecosistema está comprendido entre las comunidades biológicas y el ambiente físico de un área dada para que esto pueda trabajar como una unidad funcional. Cuando se impactan negativamente esos ecosistemas, la unidad funcional deja de trabajar eficientemente y empieza a haber problemas que repercuten en el ecosistema. Como tal, en cuestiones de ecosistemas marinos costeros, tenemos principalmente a los pastos marinos, a los manglares y deltas, lagunas costeras, también están los arrecifes de coral y las playas, playas arenosas o playas rocosas, entre otros. Como tal, los servicios ecosistémicos, vamos a ver, son los procesos y funciones ambientales que tienen un valor monetario o intrínseco para la sociedad humana. Es decir, que brindan beneficios a las personas y apoyan al bienestar humano. Vamos a ver que estos servicios ecosistémicos no están del todo enfocados a las especies,
ni a su conservación, sino que principalmente están enfocados al ser humano y a sus intereses, de una forma de poder dar un valor que el humano puede interpretar y que se preocupe un poco más. También estos servicios ecosistémicos tienen la capacidad de proporcionar productos, realizar funciones o procesos ambientales que resultan útiles al hombre. Como tal, los principales servicios ecosistémicos se están agrupando en servicios de provisión, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios culturales. Los servicios de provisión, por ejemplo, son los que te da la acuacultura marina, la pesquería, porque finalmente estás extrayendo de ahí, peces, crustáceos, etcétera. Te pueden proveer de alimento. Los servicios de regulación, por ejemplo, en el caso de los manglares, están proporcionando servicios de protección, por ejemplo, contra huracanes. Si existen los manglares, pues tú tienes una protección mucho mayor cuando se acerca un huracán a las costas. Los servicios de soporte que están muy relacionados con los dispositivos BioHot es todos estos servicios que te van a permitir, por ejemplo, en el caso de los arrecifes de coral, un refugio y un área para desarrollo de las especies. En el caso de los peces, es muy importante estos espacios y estos servicios de soporte para cumplir con su ciclo biológico. Y en el caso de los servicios culturales, están muy relacionados con las actividades turísticas, están muy relacionados también con las, en el caso del transporte marítimo, entre otras, directamente relacionado con el hombre. Finalmente, avanzando rápidamente, vamos a ver cuáles son los impactos al ecosistema marino. Como pueden ver ahí, ya estamos entrando directamente a alguno de los impactos más comunes que estamos realizando en el ecosistema marino. Y vamos a definir que en este sentido la importancia de este impacto que se lleva en el ecosistema marino es que el océano ocupa el 70% de la superficie terrestre. Es el que domina en el planeta en el que nos estamos desarrollando. Y sobre todo es que más de un tercio de la población mundial vive en áreas costeras. Entonces, su conservación y buen cuidado es muy relevante para tanto para el ecosistema como para el hombre. Y en este sentido, el cambio global antropogénico que es causado por la actividad humana, como se puede ilustrar en el video, está haciendo que la fauna y la flora marina, especialmente la costera, esté siendo muy alterada. Como pueden ver en el video, esta imagen dista mucho de un paisaje natural, ¿no? Definiendo los impactos principales, el principal es la destrucción del hábitat. El segundo va sobre explotación pesquera. Tercero, contaminación marina. También se encuentra mucho lo que son las especies invasoras y el cambio climático. Vamos a enfocarnos nosotros en este caso en el más importante, que es la destrucción o alteración del hábitat. Entre las principales actividades que pueden impactar o alterar el hábitat, se encuentran la pesca de arrastre, en donde pues, estas artes de pesca, sobre todo en este tipo de los barcos camaroneros, están destruyendo todo el fondo marino, ¿no? Y es algo que no se puede, que termina dañado. El otro, en cierta medida, son los encallamientos, principalmente llevados en arrecifes de coral. Terminan rompiendo los corales y causando una afectación en diferentes niveles. Pero el que causa una mayor destrucción y alteración del hábitat es la expansión urbana. Completamente, vamos a decirlo, está realizado totalmente a propósito. Y esta expansión urbana marítima se refiere al crecimiento de la construcción de infraestructuras que tienen relación con el mar, ya sean los puertos, ya sean las marinas, incluso, vamos a ver acá, un poquito más, esta expansión urbana marítima, se puede llevar costa afuera, que se denomina offshore, y principalmente se lleva a cabo por el sector energético. Vamos a ver las plataformas petroleras, la industria eólica, principalmente. Y en la costa, pues puede ser desde lo que son las estructuras de defensa contra ambientes climáticos, como son los potones, voy a omitirlo porque acabo de olvidar el nombre, pero nuevamente están los puertos y marinas, ¿no? Y también el incremento de la población humana a las orillas de la costa. Como tal,
aquí es un claro ejemplo en esta imagen de lo que estoy hablando, ¿no? La construcción de un puerto está cambiando totalmente el ecosistema natural y original que se encontraba en esos momentos. Como tal, las estructuras construidas difieren tanto en características físico-químicas, también las ecológicas y socioeconómicas en comparación con los hábitats naturales que la reemplazan. Aquí, por ejemplo, todo el fondo va a ser cambiado de un hábitat que en su momento fue heterogéneo, algo que va a ser muy homogéneo. Y que si en algún momento estuvo desocupada por el ser humano, ahora totalmente las actividades van a ser diarias y nocturnas. Eso va a tener un impacto. Como tal, la construcción marina, entonces vemos que va a alterar, destruir y fragmentar hábitats originales y va a introducir hábitats nuevos. Normalmente estos hábitats nuevos son ambientes heterogéneos, digo, homogéneos. Además, pueden cambiar la calidad del hábitat, que van de escalas a centímetros hasta cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros luego lo vemos cuando son muelles muy, muy alargados, como el caso de Progreso. Impacta el resto de la costa varios kilómetros después. En relación a lo cómo afecta el ciclo de vida de los peces que van relacionados con la propuesta de los dispositivos BioHot, es que, como vemos en la imagen superior derecha, en su caso es lo que creo que es la misma, vemos que el ciclo de los peces, pues muchos de ellos inician la reproducción en mar abierto, comienzan los huevos, se acercan hacia la costa como larvas, siguen desarrollándose a poslarvas y tratan de asentarse en las costas finalmente hasta incrementar su talla a juveniles y volver a regresar a cumplir su ciclo en mar abierto. Cuando nosotros como humanos estamos alterando el ecosistema, el hábitat, normalmente lo que hacemos y que había referido es que vamos a romper e interrumpir, afectar y alterar el ciclo biológico natural de los peces, sobre todo en la etapa más importante o más cruda y crítica del ciclo biológico de los peces, que es esta parte de reclutamiento, porque cuando son poslarvas y llegan a asentarse, existe una alta depredación de estos individuos. Entonces, estos individuos pierden los refugios donde pueden tener la oportunidad de protegerse de los depredadores y crecer y ser juveniles. Cuando no existe esto, pues entonces de tener una mortalidad, vamos a decirlo natural, de un 60%, cuando el hábitat es tan homogéneo y no tiene refugios, puede ser tan alto como el 95%. Vamos a ver con este sentido. Entonces vamos a entrar, ¿qué se puede hacer para rehabilitar los servicios ecosistémicos? Aquí necesito entrar en cuestión de conceptos básicos para definir qué es la rehabilitación comparado con mitigación, con restauración o con reclamación o reemplazo. De manera sencilla, la mitigación tiene que ver cuando tú tomas acción. Cuando el ecosistema está siendo impactado, cuando está siendo en vivo un daño al ecosistema, tú vas a tratar de mitigarlo. ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones que vas a tomar para evitar que el daño siga desarrollándose o pueda ser mayor de lo que es. De ahí venimos a la rehabilitación. En ese sentido, la rehabilitación tiene que ver ya trabajar con un ecosistema degradado, dañado o alterado, y lo que vamos a buscar aquí únicamente es la recuperación de la estructura y de las funciones básicas. Es decir, que la unidad vuelva a ser funcional, en tanto que la restauración sí tiene que ver con tratar de regresar a una condición ecológica antes del disturbio. Y ahí sí tratar de asemejarlo lo más posible a como fue originalmente. En el caso de la reclamación o reemplazo, es que, bueno, tratas tú de generar un ecosistema funcional nuevo, cuya composición y estructura no tratan de asemejar a la que se perdió. Y para tratar de desarrollar tanto la tecnología de mitigación, de rehabilitación, de restauración o de reemplazamiento, como vimos, normalmente se suele uno de apoyar de la ingeniería ecológica. En ese sentido, la ingeniería ecológica pues trata de vincular tanto la ingeniería con la ecología para poder predecir, diseñar, construir, rehabilitar, restaurar y hasta gestionar ecosistemas que integran a la sociedad humana con un entorno natural en beneficio de ambos. Aquí ya trata en este sentido de entablar y fortalecer, mejorar las relaciones que tiene el hábitat con el ser humano. Es una interacción que no se va a poder evitar y entonces tratar de que ambos obtengan el mayor beneficio posible. Se considera tanto al humano
como al ecosistema. Y vamos a entrar a los dispositivos BioHot. Aquí voy, estoy notando que voy muy rápido, voy a bajar un poquito la velocidad. Los dispositivos BioHot, como pueden ver en la imagen, perdón, aquí les voy a poner un video. Me voy a callar un momento. Alors, les BioHot, c'est un habitat artificiel qu'on installe dans les ports. Il y a des poissons qui viennent se réfugier dans ces zones calmes. Les jeunes salles de poissons n'ont pas de protection face aux prédateurs. Du coup, le BioHot vient donner une fonction de nurserie où le poisson va pouvoir trouver à la fois l'aliment et le refuge. Pour son lieu. Un BioHot, c'est des grilles en acier qui sont assemblées. Et donc, il y a des compartiments qui vont rester vides pour permettre aux poissons de rentrer à l'intérieur et d'autres qui vont être remplis de coquilles d'huîtres. Pour fournir un habitat un peu plus complexe à toute la biodiversité qui peut être concernée. Muy bien. Se detuvo un momento, pero espero que se haya apreciado mejor en donde se pausó. De manera resumida y clara, este es el dispositivo de BioHot. Como pueden ver, es algo sumamente sencillo, muy, muy sencillo. Consiste de tres compartimientos metálicos vacíos. Pueden ser dos o tres. En ese sentido, uno de los compartimientos debería tener un material inerte. En este caso, estamos utilizando conchas de opción vacías para que sirvan de sustrato al desarrollo de la microbiota. Y tiene otros espacios adelante o atrás que permiten ahí que estén nadando los peces, las larvas de peces principalmente. Y estos son suspendidos en los muelles. Ahorita vemos un poquito más la instalación. Pero esta simplicidad es parte del diseño de ingeniería ecológica, porque está cumpliendo como tal las funciones que le van a ayudar a rehabilitar el ecosistema. En este caso, los principios básicos que van a trabajar es que va a contener un sustrato de fijación en el cual se va a desarrollar la microbiota, que va a servir de fuente de alimento para crustáceos y para otros peces. Como tal, las rejillas que están adelante van a servir de protección contra la depredación y van a favorecer que la mortalidad que pudiera desarrollarse en un hábitat homogéneo, se disminuya, porque este está agregando una complejidad al hábitat, al ambiente. Va a estimular a que entonces las larvas se van a acercar y van a poder desarrollar la parte de su ciclo de vida aquí. Va a evitar que los depredadores consuman gran parte de estos peces, pero también va a favorecer que estos peces grandes se mantengan alrededor de los puertos y de los muelles. Y finalmente, retomando a la parte del ciclo biológico de los peces, estos, como habíamos visto, que había sido interrumpido y había habido una pérdida del hábitat natural, con la instalación de los dispositivos BioHot, tanto los que estamos mostrando como otro tipo de hábitats artificiales, va a ayudar a rehabilitar el ecosistema. Vamos a ver que no vamos a lograr una restauración porque no vamos a volver al hábitat natural, ¿no? Pero sí vamos a permitir que se mantenga una integración entre las actividades humanas que se realizan en los puertos o en los muelles para que el ciclo biológico de los peces pueda mantener y seguir desarrollando. Este es el concepto básico con el cual se está desarrollando la rehabilitación de ecosistemas, servicios ecosistémicos marinos a través de los dispositivos BioHot. Es tan eficiente que vamos a ver que se ha estado replicando no solo en Francia, donde fueron diseñados por la empresa francesa Ecosia, sino que este dispositivo es tan fácil de replicar, de instalar, que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, en Venezuela,
lo que es parte de Suráfrica y sobre todo es en el mar Mediterráneo. Nosotros actualmente con Calambio hemos desarrollado un proyecto que se desarrolló en Tampico. Al final les estaré hablando de este. Pero como pueden ver, este diseño los ha permitido llevar una instalación tan sencilla que han instalado más de 3,000. Esto ha sido gracias a que el dispositivo es muy fácil de manejar. Como pueden ver ustedes, la altura no supera de los 85 centímetros y aproximadamente 45 centímetros de ancho. Esto ayuda a que fácilmente puedan ser manipulados, fácilmente puedan ser instalados, ya sea colgados sobre los muelles o puertos, o que puedan ser instalados contra muros, que como pueden observarse ahí, ya una pared plana está cambiando a un lugar que ya sirve como refugio para los peces, las larvas de peces. Aquí el claro ejemplo en las imágenes, como simplemente con cuerdas, ya estás logrando la instalación de estos dispositivos. Se cuelgan, es fácil bajar, es fácil retirarlos, normalmente lo puede hacer entre una y dos personas. Esto difiere mucho, bueno, valga hacer un poquito la comparación, contra los hábitats artificiales donde tú estás tratando de depositar elementos de concreto que son muy pesados, necesitas incluso una grúa para poderlo realizar. Por eso es que la instalación se puede llevar en un par de días, ¿no? Un par de horas, un par de días, dependiendo del número de biohots que se instalan en los puertos y marinas. Otro de las características y beneficios que tiene el dispositivo biohot es que también puede ser instalado en el fondo marino. En el caso particular de este proyecto que estamos observando, se están instalando biohots alrededor de... Según recuerdo, en este proyecto se estaba haciendo un tendido de cableado y estaba siendo protegido con estas rocas de protección que, nuevamente, les estoy mostrando. Esas rocas, ese concreto que protege el cable, pues no está proporcionando ningún hábitat, ningún refugio para los peces. Al estar instalando estos dispositivos, ya estás brindando el refugio. Otra característica muy, muy importante y clave de los dispositivos biohot es que en cuanto tú lo instalas, prácticamente ya estás proporcionando de manera inmediata el refugio para los peces. El proceso de maduración de la microbiota que se va a estar fijando al sustrato puede demorar entre 6 u 8 meses, dependiendo de las condiciones del agua, ¿no? Pero, hablando de medidas de mitigación, esta actúa de inmediato proporcionando el refugio a los peces. El otro proyecto que se fue realizando es en el club de una marina en el Caribe. Se instalaron en este muelle, son poquitos tal vez, pero poquitos biohots, pero su impacto es totalmente visible en estas imágenes, ¿no? Como pueden ver, está toda una, vamos a decir, diferentes cardúmenes de peces, pues son muy llamativos, ¿no? Prácticamente ornamentales. Y como tú los tienes debajo de tu muelle, que es un muelle donde prácticamente no se veía nada, estás proporcionando un refugio para que la gente que llega y quiere snorkelear, pues va a tener la posibilidad de observar a todos los pececitos que están alrededor ahí. Y se está cumpliendo la función de soporte, ¿no? Pero no solo está dando refugio a especies, vamos a decirlo, ornamentales, sino que también a especies de interés comercial, que en este caso es el pesquero. Hay langostas, hay meros, hay una gran... Incluso en algunas fotografías, en este caso no, también se han visto caballitos de mar. Entonces proporciona refugio que ayuda a la conservación de las especies en peligro de extinción o en alguna categoría de conservación, ¿no? Hablamos de que pueden ser muy sencillos los dispositivos, pero eso no es una limitante. De hecho, por ejemplo, se pueden utilizar para hacer ensamblados que agreguen una complejidad al arrecife, cosa que, digo, uno de estos los ensamblas, vamos a decirlo, los componentes no los tienes que depositar de golpe en el lugar donde los vas a colocar, sino puedes ir bajando uno a uno los dispositivos biohot y montarlos ya en el fondo marino. Entonces, te digo, esto te reduce las personas que han trabajado con restauración a través o rehabilitación a través de hábitats artificiales que usan concreto, podrán ver que esto es una gran ventaja en el sentido de llevar la instalación, ¿no? Los elementos que tú vas a requerir para llevar a cabo la instalación son mucho más accesibles
que cuando tú llevas este tipo de materiales con concreto. Y te da la opción de que tú armes el Lego como tú quieras, ¿no? El Tetris, y puedas ir probando diferentes estructuras que te van a proporcionar diferente complejidad artificial. Okay. El tercero, bueno, otra de las funciones que está trabajando en este proyecto es el Conestre, es que es un proyecto que se está llevando allá en Portugal, y aquí está asociado con la industria de la energía eólica. Están montando boyas para ver cómo se está asociando la biodiversidad a donde pudieran ser estos pilones donde se van a mostrar, instalar la, los parques eólicos, ¿no? Y como podemos ver, están dando utilidad, se están acercando los meros, están acercándose los peces, y esto es de manera inmediata. No hay que esperar a que se, de manera natural se vaya a estar desarrollando todo el material incrustante que normalmente se fija a las boyas, sino que actúa de manera inmediata. Aquí se instaló el Biococ número 3000. Como podemos ver, se ha estado instalando en una gran variedad de ambientes, lo cual hace muy flexible para trabajar y estar aportando en la cuestión de la rehabilitación de los servicios ecosistémicos marinos, pero también está viable para poder trabajar en los jardines flotantes. Este es un proyecto que se desarrolló en Holanda, y aquí en Holanda pues están también tratando de agregar complejidad al ambiente. En este caso, los jardines flotantes están proporcionando un hábitat tanto en superficie como en el medio acuático. En superficie, principalmente es para las plantas, que ayuda al paisaje, visualmente embellece el paisaje, pero también es un lugar en el cual están acudiendo muchas aves a anidar, están acudiendo las ostras, salen, digo las ostras, las nutrias, salen y usan estos espacios, y finalmente abajo de estas jardines flotantes se instalan los dispositivos Biohot, y están proporcionando refugios para crustáceos, para peces. Ahí están las anguilas, por ejemplo. Y como hemos visto, pues este diseño tan sencillo de los biohots es lo que les ha permitido estar en este tipo de proyectos. La gran mayoría, por ejemplo, que es el Mediterráneo, la Unión Europea, pues obviamente está cumpliendo con un montón de normatividades. La empresa Ecocean ha obtenido una gran cantidad de reconocimientos, vamos a decir, en Francia, pero también internacionales. Y además de los servicios ecosistémicos, este proyecto también ayuda a llevar a cabo concientización y sensibilización ambiental, principalmente con los dispositivos que han sido instalados en puertos y marinas, porque estos que han sido instalados en puertos y marinas permite que la ciudadanía se pueda acercar al puerto y llevar actividades en los cuales se llaman biohots. Se retiran los dispositivos muy fácilmente, se retiran los dispositivos que están sumergidos en el agua, se extraen y se abren los dispositivos para ver el material que existe dentro, que en este caso son los ostiones, pero como pueden ver, están los niños involucrados. Se invita a la sociedad a que participe, ¿cómo se llama este detalle? O sea, que use las manos para conocer y toque, se ven los cangrejitos, los peces, y conozca sobre esta diversidad que muchas veces en los puertos y marinas no se alcanza a ver. Tú te acercas a la orilla de un puerto, de una marina, y solo vas a ver agua. No vas a darte cuenta de toda la biodiversidad que existe abajo, ¿no? Y que cuando son hábitats artificiales de concreto, por ejemplo, estoy metido con esto, perdón, es que tú tienes forzosamente que entrar a nadar, a snorkelear o a bucear para darte cuenta de lo que se está, toda la biodiversidad que se está asociando a estos dispositivos. En cambio, los biohots, tú lo llevas afuera, extraes los organismos, que los chicos lo hagan, interactúan y cambia la percepción de la sociedad tanto a lo que se encuentra debajo de los puertos y marinas, pero también de cómo estos puertos y marinas están manteniendo la interacción con este ecosistema marino. Les voy a compartir un video que es del proyecto que realizamos en Tampico. Lo van a ver aquí, con Ecocean y Calambio. Al principio va a sonar muy fuerte, pero después de la introducción se va a regular el volumen de manera automática.
Vamos a ver. Déjeme ver. Voy a pausar esto para tratar de ver si directamente desde el 2019, tanto en la Laguna La Escondida como en la ribera del río Pánuco, se está desarrollando. Sí, está trabajando. Vamos a ver entonces aquí. Desde el 2019, tanto en la Laguna La Escondida como en la ribera del río Pánuco, se está desarrollando un proyecto piloto de refugios artificiales para larvas de peces, en el cual se usa un dispositivo diseñado por la empresa EcoOcean, llamado BioHot. Los BioHot proporcionan refugio a las larvas de peces durante una de las etapas más cruciales de su ciclo de vida, que es la etapa de reclutamiento. Con ello, aumenta la tasa de sobrevivencia de las crías hasta que alcanzan un tamaño en el cual pueden escapar de sus depredadores. Actualmente, se han instalado más de 3.000 BioHot alrededor del mundo, y esta es la primera vez que se instalan en México. Los BioHot también son excelentes herramientas para aumentar la conciencia pública en temas de medio ambiente, biodiversidad acuática y restauración ecológica. Es por ello que los alumnos del CEPMAR número 9 participan de manera activa en la observación de la fauna acuática. Además, en Casa de la Naturaleza se están impartiendo charlas educativas a sus visitantes. Y los dispositivos emplazados en las instalaciones de grupo R Terminales sobre la ribera del río Pánuco ya están aportando datos sobre la biodiversidad acuática de la zona. Todo este trabajo se ha logrado gracias a la Compañía Internacional de Geociencias, CGG, como parte de su plan de gestión social del proyecto Tauro en Tamaulipas, en la cual se implementan acciones que ayudan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU, principalmente con el objetivo 14, relacionado con la vida marina. Para lograrlo, CGG estableció relaciones con la empresa EcoOcean y con la Asociación Civil Mexicana Galambio. EcoOcean hizo la capacitación y transferencia tecnológica a Galambio y estos al CEPMAR número 9. Este proyecto continuará por mucho tiempo más, gracias a la participación de sus colaboradores. Muy bien. Como tal, en este proyecto trabajamos con otra a diferencia de otros proyectos que están realizando directamente con EcoOcean, en este sentido se buscó interactuar de manera directa con la sociedad que estaba alrededor del puerto de Tampico, en Tamaulipas, y decidimos integrar a los CEDMARES para que ellos pudieran formar parte de su formación académica en, en el CEDMAR 09 que está allá en Tampico. Tienen materias que tienen que ver obviamente con la con el mar. Había acuacultura, había pesquerías, y tratamos de integrarlo con los chicos de acuacultura para que vieran que este tipo de dispositivos pudiera servir para proporcionar el refugio para las especies que son de importancia comercial. Vamos a ver. La idea con este proyecto y con interactuar con estos chicos de CEDMAR es que después de haber llevado a cabo el proyecto, ellos pudieran apropiarse de este proyecto y pudieran continuar con el monitoreo y el desarrollo del, del proyecto. Sobre todo, ayuda mucho cuando tú estás, ayuda a monitorear especies exóticas, quieras o no, ayuda a monitorear especies exóticas. En este proyecto se generó una guía de identificación que fue dejada para los chicos del CEDMAR y facilitará mucho la identificación. También se creó un proyecto de naturalista donde toda la fauna asociada pudiera estar registrada en esa plataforma y todo el mundo, bueno, finalmente son datos que quedan públicos, pudiera acceder a ellos. En este caso, lo que estaba tratando de hilar, la idea que tenía un poquito diversa, es que, bueno, principalmente los proyectos de rehabilitación
son llevados cuando se están llevando a cabo obras de infraestructura, vamos a decir, humana, ¿no? Que son los puertos, las marinas, algunas modificaciones que se hacen en estos lugares. Y en el caso del proyecto que realizamos, fue un proyecto que se realizó offshore, que se hizo sísmica oceánica. Entonces, la mayoría de las personas o empresas que tienen la intención de llevar a cabo esta rehabilitación son empresas del sector energético, son empresas del sector marino, que se acercan para llevar a cabo a través de la normatividad la regulación del impacto que están generando. En ese sentido, pueden ser proyectos de mitigación socioambiental normalmente y de rehabilitación de servicios ecosistémicos, ¿no? Voy a dejar mis datos aquí al final, que son los datos de la empresa, de la ONG Calambio, y el correo de ellos. Aquí olvidé dejar mi correo, pero lo voy a agregar al final, ¿no? En el chat. Pero se los puedo dictar, de todas maneras va a quedar grabado. Es Akumal con K, akumal.chacón. Creo que ando en el tiempo preciso para haber terminado la presentación y pasar a las preguntas. ¿Es cierto, Dena? Es cierto, Isaac. Muchísimas gracias por esta explicación sobre los BioHot. Y sí, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber compartido esta presentación. Entonces, quiero comentarles que estamos transmitiendo por la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también por la página de la UNAM Campus Yucatán. Si quieren dejar ahí sus preguntas, ahorita les vamos a dar seguimiento. Y si ya las dejaron, ahorita las vamos a leer. Muchísimas, muchísimas gracias. Tienes algunos comentarios de que está muy bien tu presentación, que muchísimas gracias por este esfuerzo que están realizando. Y tengo perdidas las preguntas, pero ahorita las leo. Nos pregunta Elsa Noreña, ¿qué características tiene la estructura de metal que constituye el BioHot para que resista al estar sumergido en el mar? Si puedes, porfa, dejar de compartir pantalla. Claro. Gracias. Muy bien, listo. Entonces te preguntaba que si había alguna característica en especial que tuviera la estructura de metal para que pueda estar en el mar, y yo agregaría si se tienen que cambiar periódicamente o no. Ok. El promedio de vida de los dispositivos sumergidos es de 20 años. El material tiene que tener una aleación, si mal no recuerdo, de zinc. Y bueno, la verdad es que no los conozco a totalidad. Esto está dentro de lo que es la patente del dispositivo BioHot y esa es propiedad intelectual de Ecosia. Entonces, quedan los correos, por si desean conocer los materiales, contactarnos a nosotros o directamente a Ecosia, que es la empresa que diseña estos dispositivos, ¿no? Perfecto. Y entonces, no sé si nos puedes resolver la siguiente duda que está relacionada con esta. ¿Cuánto cuesta un BioHot? Varía dependiendo de cómo va a ser el servicio que se va a estar brindando. Puede ser que el dispositivo vaya a ser instalado y sea compra-venta, vamos a decirlo en este sentido. El cliente lo compra y es el dueño permanente de este sentido. Esto va a depender del tipo de proyecto que se va a desarrollar. Se instala y se da, obviamente se deja los 20 años de vida del dispositivo para que brinde ese servicio ecosistémico. El otro tipo de servicio que se estaría brindando es en puertos y marinas, donde en vez de estarlo pagando de manera permanente, se paga por un servicio temporal, ¿no? Lo quiero tener un año, vamos viendo cómo trabajo con los puertos y marinas. Llevar a cabo estas campañas de sensibilización y concientización ambiental y se va manejando más o menos por mes, por trimestre. Todo va a depender del tipo de cliente, de las necesidades que va a tener y de por qué desea instalar los dispositivos, ¿no?
Entonces, es algo muy variable, honestamente. Y si hay alguien interesado en ese sentido, pues se manda un correo y se hace un presupuesto acorde a lo que está buscando. Tratamos de nosotros, obviamente, siempre ajustarnos a las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo el proyecto, los intereses de quien desea hacer la instalación de, del proyecto. Te digo, mencionaba, normalmente son empresas de la industria. Pero, por ejemplo, si hay miembros de la academia que desean evaluar la complejidad artificial haciendo juego con los diferentes dispositivos, pues, te digo, se tiene que ir personalizando los proyectos y en esa personalización entran los costos del dispositivo. Ok, entonces va a depender. Yo supongo que sí, tiene que ver más con una cuestión civil o de rehabilitación de algún ecosistema. A lo mejor son más baratos que si realmente es como parte de unas medidas de mitigación, ¿no? Pero de nuevo, pues sí, habría que seguir los consejos de Isaac y contactar directamente a EcoOcean. Nos habías estado hablando de, bueno, terminaste la charla platicándonos sobre el proyecto que estuvieron realizando en Tamaulipas. Entonces, Nancy tiene una pregunta, ¿si tienen planeado instalarlos en otros puertos? Sí. Y si nos puedes platicar sobre ello. Sí, no sé si puedo. Hay ciertas políticas de privacidad y confidencialidad que obviamente como entramos en acuerdos con los clientes, no se debe mencionar hasta que tengamos la autorización. Pero efectivamente, tenemos diferentes proyectos en puerta. Pues, a pesar de la pandemia, ya están los contratos, ¿no? Vamos a poder llevar a cabo este tipo de proyectos en el Mar Caribe, en las costas de Puerto Morelos, por allá hay, vamos a realizarlo con una marina. Vamos a estar trabajando también en lo que es la parte de los arrecifales en Veracruz y está por desarrollarse también la propuesta para arrecifes coralinos en el Golfo de México. Entonces, ya avanzamos en cuestión del primer proyecto piloto, ha entrado a poderse utilizar en otros espacios, pero te digo, de momento sí tengo que mantener esos detalles confidencialidad. Está bien. Soy nuevo todavía en ese sentido y no sé qué tanto puedo decir y qué tanto no, perdónenme en ese sentido. A mí me gustaría expresarlo de manera muy abierta, pero estamos en esos acuerdos, ¿no? No, y no sabes la oportunidad para futuros webinarios. A lo mejor en el 2022 ya nos cuentas la historia completa. Oye, te manda saludos. Sí, saludos. Guillermo Vega desde Santiago Mihuatlán, Puebla. Mario felicita el trabajo que se está haciendo sobre biorremediación marina. Nuno también dice que es una excelente presentación y vamos a seguir con las preguntitas. Nos habías dicho en tu charla que es muy fácil instalarlos, que no cuesta muchísimo trabajo, pero ¿cuánto tiempo demora instalar este tipo de proyectos? Muy bien, ya Nuno Simoes dio el nombre de la marina, el CID, entonces ya es como darme el visto bueno para poder hablar al respecto. Mira, en la marina, el CID, tenemos pensado instalar aproximadamente 20 dispositivos BioHots. Esto es muy sencillo. Tenemos primero que llevar a cabo la solicitud de los permisos con la CEMAR, que es exención de permiso de vertimientos. Exentamos porque no vamos a instalar más de 3 metros cúbicos dentro del agua. Entonces, este trámite puede durar 60 días hábiles. Entonces, finalmente, eso es un tiempo que escapa de nuestras manos y dependemos de la CEMAR. Muy bien. Si tenemos este permiso que ya hemos tenido para Tampico y tenemos el antecedente para poderlo ejercer en la Marina El Cid, que es en Puerto Morelos, es que una vez que nosotros nos transportamos de Mérida hacia Quintana Roo, en un día hábil podemos instalar esos 20 dispositivos. Que te digo, también es una diferencia enorme con otros tipos de hábitats artificiales, porque es sumamente rápido la instalación. Muchas de estas empresas, en este caso la Marina, pero empresas del sector energético, que por eso digo que tengo esos acuerdos de confidencialidad, están muy interesados en que los tiempos de ejecución sean muy rápidos. Entonces, un día me basta para poder instalar 20 dispositivos con 3 a 4 personas. Y la instalación, como puedes ver, no tengo que modificar ni alterar el muelle, sino simplemente encontrar el lugar para colocar las cuerdas, se lleva, y para
el momento en que yo los coloqué en el agua y me retiro, ya los peces se pueden estar acercando y encontrar refugio, las larvas sobre todo. En este lugar, además, obviamente como recibe a huéspedes, está muy cerca de los esmares, de otras escuelas, tenemos la intención de, en cuanto a las condiciones de restricción de la pandemia lo permita, pues poder hacer este tipo de campañas de concientización y sensibilización ambiental. Va a dar, yo creo que acorde a los tiempos, de que se maduren 3, 4, 6 meses, que se permitan sacar a los estudiantes de las instalaciones para llevarlos a la marina y hacer este tipo de actividades, los biohot, que metan las manos, que exploren los cangrejos, que interactúen con ellos y que ganen este amor por la naturaleza, ¿no? Es una de las facilidades y herramientas que te da este tipo de dispositivos, ¿no? De emplear. Para este tipo de actividades que nos estás planteando, no solamente de que les sirvan a los peces como unas zonas para que estén viviendo y se asienten, y no solamente esos, sino otros grupos de invertebrados. Cuando tú estás participando en las actividades con otros alumnos, sacas el biohot, ven toda la fauna y, bueno, la biota en general que está ahí, y luego tú puedes volver a meter el biohot al sitio en el que estaba, ¿o hay algún impedimento? Ah, no, qué bien. No, tal cual, lo saco, abro el dispositivo, porque como pueden ver son rejillas, son canastillas, se abren, se retira, se expande el material que es el ostión. Los chicos empiezan a buscar los diferentes peces, crustáceos que encuentran ahí. Obviamente los retiran hacia pequeños acuarios que tenemos cerca y el material se empieza a enjuagar. También se hace cierto mantenimiento, ¿no? Se aprovecha. Se enjuaga el ostión, se revisa, se ensambla nuevamente el dispositivo, se vacía nuevamente las conchas. Seguimos nosotros con la actividad para que los chicos puedan ver. Mira, vas a contar y identificar cuáles son los peces, cuáles son los crustáceos que tú tuviste. Chécalos, mira, son estos. La verdad es que se vuelve muy dinámico e entretenido cuando los chicos están explorando. Ya sabes, tienen el crustáceo, algunas personas le tienen asco, miedo, pero como ya están en contacto con ellos, la visión les cambia, ¿no? Te digo, dicen, ¿y qué más hay allá abajo? ¿Qué más puede haber? Empiezan a preguntar bastante, ¿no? Y ya, digo, visualizan a la marina con otra concepción, ¿no? No es solo el lugar donde vas a estar, digo, lo que alcanzas a ver la vista, solo van a ser los yates, los barcos, los muelles, pero normalmente no ves nada de animales. En este tipo de experiencias te va a cambiar esa concepción. Tenemos esperanzas de encontrar, obviamente, como viste en alguno de los proyectos que mostré, pues peces del estilo ornamental, ¿no? Que sean muy llamativos, que sean muy interesantes para el público en general, pero finalmente aquí están cumpliendo con el servicio ecosistémico. Entonces, no solo son los peces que son más vistosos, tenemos interés en los que son de importancia económica en cuestiones de pesquerías, los que tienen que ver en cuestiones de función del ecosistema, ¿no? Entonces, sería la segunda vez que realizamos en México y obviamente estamos generando conocimiento nuevo de cuál es la fauna que se está asociando a estos dispositivos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esta información, pues vamos a poder enfocar esfuerzos, ¿no? En algunos proyectos se observaron meros, en otros proyectos se observaron caballito. Entonces, vamos a ir pudiendo ajustar las estrategias acorde a la información que vamos recabando. ¿Cierto? Bueno, ciertísimo. Y hasta se vuelve más atractivo porque en una de las fotografías yo vi por ahí una langostita, ¿no? Entonces, pues no solo cualquier tipo de crustáceos, estas cangrejitos chiquititos, sino cuestiones tan atractivas como las langostas. Y hablando justo de los animales, nos preguntan que si tú ya tienes imágenes microscópicas de los diferentes especímenes como una evidencia del trabajo. O sea, ¿hay mucho más de lo que nos enseñaste ahorita en este video? ¿Qué están haciendo? Ok, entonces, perdona, como viste, con los dispositivos estamos llevando a cabo un monitoreo biológico. En este monitoreo biológico, pues, viene obviamente la vigilancia de las especies exóticas y, lamentablemente, pues, nos estamos enfocando con la fauna, bueno, el macro, ¿no? Micro, la verdad, es demasiado pesado. Yo creo que eso más bien lo dejamos a colaboración, ¿no? Si alguien está interesado. Supongo que es de la academia quien me está preguntando. Estamos abiertos a trabajar tesis, servicios sociales, algún tipo de colaboración con la academia para que, si ese es su interés,
nosotros le proporcionamos el material, lo ayudamos al transporte, etcétera, para trabajar en conjunto y que esta persona lo pueda realizar, ¿no? Entonces, de momento no lo tenemos, entonces como tal estamos con las puertas abiertas a dicha colaboración. Perfecto, está súper bien porque siempre hay gente que quiere participar, ya sea como servicios sociales, tesistas de licenciatura o alguna otra forma de participación. Y te digo, en ese sentido, por ejemplo, obviamente el dispositivo de BioHot entra o está aportando a los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 14. Pero si estamos estableciendo estas alianzas de colaboración, por ejemplo, tenemos con el CEDMAT de la región, con la Maisma Marina, el CID, y si entra alguien de la academia en este sentido, lo que estamos haciendo es alianzas estratégicas que fortalecen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces, obviamente, estamos abiertos en colaborar y creo que es un beneficio para para todas las partes, ¿no? Perfecto. Oye, cuando preguntaban sobre el tipo de material del que estaban formados, pues ya nos contestaron aquí en el chat, ¿no? Que los materiales son 100% reciclables. Y luego hace rato nos mencionaste sobre los permisos que se tienen que tener, ¿no? Que hay un permiso por parte de la Secretaría de Marina para prácticamente cualquier persona que quiera meter o ingresar algo al mar, necesita un permiso de vertimiento. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre este permiso? ¿De qué trata? ¿Hay un tamaño mínimo o algo más que nos puedas contar? Hay un tamaño, ok, para tú tener la extensión de este permiso de vertimiento, no puedes estar depositando más de 3 metros cúbicos de volumen. 3 metros cúbicos. Si es que estás depositando más de esta cantidad, entonces sí tienes que entrar por un proceso más largo para que la SEMAR defina si tienes que tener algún otro tipo de, vamos a decir, otra mitigación o si si necesitas hacer otro tipo de proceso. La verdad es que no hemos tenido necesidad de llegar a ese punto porque 20 dispositivos BioHot nos trabajan bastante bien, uno para evitar llegar a esa parte, pero en cuestión de función nos trabaja bastante bien, ¿no? Entonces, normalmente la unidad que manejamos en los proyectos son 20 dispositivos. Te permite además de que cuando tú tienes actividades con los chicos, solo sacas 2 dispositivos, trabajas con esos, hiciste el mantenimiento, el resto de los 18 dispositivos siguen trabajando sin alteración y los 2 que trabajaste los regresas ese mismo día y no tarda nada en volver a mantener su función ecológica. Los peces que fueron colectados, los crustáceos que fueron recolectados, esa misma tarde se mantienen en buenas condiciones, aireados, pasan a ser depositados nuevamente alrededor del dispositivo BioHot para que eviten que se dispersen y demás y finalmente se tratan de regresar al mismo espacio, ¿no? Acabo de ver una pregunta que dice que si hay un programa de reintroducción de especies nativas. No lo hay. Chamba. Perdona, no lo hay, pero es que me llamó mucho la atención esa. No lo hay de momento, pero es que Ecoshan, se van perfeccionando, se van innovando, innovación y desarrollo, obviamente. Conforme tú vas trabajando, vas descubriendo nuevas posibilidades y oportunidades de trabajar. Ecoshan lo que ha hecho, anteriormente se trabajó el grupo BDMI con Ecoshan y Xcaret para hacer la recolección de poslarvas de peces arrecifales en mar abierto, bueno, en las proximidades de la costa, con una trampa de luz. Estas larvas muy, muy pequeñitas fueron llevadas al acuario de Xcaret, fueron crecidas hasta una talla suficiente donde pudieran tener mayor oportunidad de desarrollaron un poquito más. Y de ahí las puedes liberar tú directamente hacia el arrecife, montando los dispositivos BioHot y liberando ahí estas especies que tú ya cultivaste. Es muy importante porque, te digo, cuando son así pequeñísimas las larvas, existe una gran mortalidad. Y Xcaret lo estuvo utilizando para evitar extraer ejemplares juveniles y adultos del ambiente. Hacer esa extracción donde tienes un mayor impacto negativo si extraes a los adultos o reproductores. Entonces, lo que hizo es que se los llevó desde las ruitas. Esta es una medida que favorece enormemente o disminuye el impacto que pudiera tener en el ecosistema, ¿no? Entonces, en cuestión de reintroducción de especies nativas, si alguien está trabajando con especies nativas y quiere utilizar el dispositivo BioHot para vamos a liberarlos aquí porque aquí ya está seguro, perfecto.
Y digo, es algo que se da prácticamente inmediato del refugio. Idealmente sería esperar unos 3 meses, ¿no? 4 o 5, para que la biota, microbiota que se está desarrollando en el ostión, pues sirva del alimento y no evite que se escapen. Pero entonces, esta persona que está interesada en este tipo de programa de introducción y tiene especies nativas para reintroducir, podemos platicar al respecto. Está súper bien, ¿no? Lo de las especies nativas, pero tengo una pregunta. Hay muchas especies introducidas que están asociadas a estas estructuras artificiales, ¿no? Y los biohots son un mix entre artificial y natural, ¿no? Por el uso de los ostiones. No, son artificiales. ¿Pero hay algún riesgo de que entonces les estemos dando más espacio a las especies invasoras para que puedan vivir ahí o no? ¿O sería parte de otro proyectito para ver qué pasa? Mira, en ese sentido, ¿cuáles son las? Digo, al estar trabajando, vamos a ver qué especies exóticas y si de veras lo están empleando. Es una probabilidad en ese sentido, que lleguen y se refugien. Pero, por ejemplo, el que más me suena es el pez diablo, ese es en Michoacán. El pez león, pues ejemplares adultos que suelen depredar enormemente a las especies nativas. Las especies nativas ya tienen un refugio seguro inmediato del cual poder escapar del pez león. Habrá que ver en ese sentido, la verdad es que desconozco un poco cómo se lleva a cabo el pez león en cuestión de conducta, pero estoy seguro que no va a poder depredar a los peces nativos que se van a encontrar en este espacio, ¿no? Y sobre todo hablando de lugares donde el ambiente es muy homogéneo, que te digo que son los puertos y marinas, donde normalmente te topas con pared, te topas con los pilones, y no hay un refugio donde los pececitos puedan pues evitar ser depredados. Entonces, de manera inmediata, ahí ya tienes una protección en ese espacio dado. ¿Hecho? Hecho. Una última pregunta, estamos a punto de terminar con este webinario. Nos contaste que son súper fáciles de instalar, pero en el video que nos mostraste estábamos viendo cómo se van ensamblando las diferentes piezas de estas rejas alrededor de los ostiones. O bueno, se hacen las rejas y luego se rellenan con ostiones. Ese proceso, ¿cuánto tiempo tarda o Ecocean los deja así completitos y ya nada más tú los montas o cuánto tiempo tardaría? No, nosotros tenemos las rejillas y las terminamos de montar ya sea en el lugar o previo al lugar. Normalmente es en el lugar. Y el ensamblado es muy sencillo, son pequeñas grapas que van a mantener la unión de estas rejillas en forma de canastilla y lo siguiente es el ostión, lo vamos a estar vaciando. El ostión ya lleva un proceso de limpieza y desinfección para que sea considerado totalmente inerte, ¿no? ¿Sabes qué especie es? Ay, te lo debo. Y esto okay. Lo vamos a estar checando dependiendo del lugar donde lo vamos a estar instalando. ¿Hecho? Perfecto. Y entonces, este sirve, digo, más que nada como un sustrato para que pueda realizarse. ¿Son reciclables? Dijo. Pues el detalle es que no tiene un impacto directo con el ambiente. El material se va degradando. Y el de los ostiones, digo, es inerte, que no tiene... Vamos a decir, si esa es la palabra reciclado, pues es que simplemente es un material de desecho para algunos, que en algunos casos se utiliza para la industria ostrícola para sembrar ahí las siguientes semillas de los ostiones, ¿no? Entonces, con esta característica tiene medio porosidad, ahí se va a ir fijando las algas y el resto de la microbiota para que siga siendo pues, la fuente de alimento para los animales. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Isaac. La verdad es que está súper interesante. Me gustaría ver qué moluscos tienes por ahí y qué otras cosas va a ir sacando estos proyectos, ¿no? Con la introducción de las nuevas estructuras en otras áreas de México y al ser pioneros en la introducción de estos dispositivos en Tamaulipas. Antes de despedirnos, me gustaría leer un último saludo por parte de Mario Segura, que te manda un fuerte abrazo desde la OAE. Sí, maestro, saludos. Y listo, muchísimas gracias, maestro en ciencias Isaac Chacón Gómez, por estar aquí en un webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Gracias, doctora Yasmín de Nepo Ortigosa, un placer haber estado aquí contigo nuevamente. Perfecto, y nos vemos el 2 de julio, nos vamos a ir en vacaciones en julio, entonces solo tenemos un webinario y vamos a estar con la doctora Claudia Teutli hablando sobre manglares.
Pues eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron e hicieron sus comentarios aquí en los diferentes chats de UNAM Campus Yucatán y del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y listo, nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.